Buenas noches a todos, qué hermoso es poder comenzar esta semana, tenemos unos programas muy interesantes y como lo estoy haciendo cada, cada noche, me quedan pocas chances de recordarle a usted que dentro de dos semanas apenas, el día 9, va a comenzar aquí en Buenos Aires, en la Iglesia de la Puerta Abierta, la cumbre de Medio Oriente. Escuchemos a la iglesia perseguida. Es interesante que eh, ayer en la iglesia dio el informe, el misionero que nosotros tenemos en los Emiratos Árabes, y nos contaba el impacto que está teniendo esta guerra de ISIS que se desarrolla mayoritariamente en, en Siria, pero el impacto que ha tenido en los países. De la península arábica. Hay otra guerra, tiene un poco que ver con lo de ISIS, pero no tanto en Yemen, Yemen del sur. Y lo increíble es que muchos eh, musulmanes se están preguntando: ¿es esta nuestra fe? ¿Esto es lo que eh, el islamismo produce? Bueno, lo cierto es que están permanentemente llegándonos. Yo el otro día puse algunas, pero. No quiero volver a poner fotos de chicos, de familias. Ayer vi una de un grupo de unos 60, 70 cristianos que fueron quemados vivos. Esto es lo que está sucediendo. Y entonces no sabemos qué hacer. La verdad, a mí me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Yo no sé, pero lo que voy a hacer es separar estos días, 9, 10 y 11, para escuchar aquellos que están en el frente de la batalla, aquellos que, que pueden orientarnos, decirnos qué es lo que se está viviendo, qué es lo que va a pasar en el futuro, si Dios no viene antes, si el Señor no viene antes. Y creo que es una responsabilidad de la Iglesia en la Argentina este, eh, el preocuparnos, porque Dios nos ha bendecido de muchísimas maneras, este país es muy grande. 40 millones en el territorio que la Argentina tiene es nada. Eh, hay posibilidades de que, que podamos seguir recibiendo inmigrantes, pero no es fácil, no es un, un, una cosa de un día para otro. Hay leyes que cambiar, este, hay que hacer arreglos con, con los gobiernos. Eh, y, y quizá eso sea el futuro. No sé, tampoco sé si es eso lo que tenemos que hacer. Yo también estoy desorientado, lo que sí que no me puedo quedar. Eh, mirando para otro lado. Así, allí sale la página eh, cnxoriental.com y allí está toda la información. Eh, yo voy a empezar a dar más información eh, en los próximos días. Pero para todos los que quieran interesarse, saber el programa, saber cuáles son las condiciones del programa, entren en esa página www. Para los que están est escuchando esto por radio, C de Carlos, N de Nene, X y luego oriental, todo junto, Y allí está la información. Eh, esperamos que haya una gran reacción y que la iglesia en la Argentina eh, sea pionera, porque aunque a usted le parezca mentira, esto se conoce en todo el mundo, pero no hay muy poca reacción. Y esta es la, en el continente lejos, la primera reacción sobre este tema y, y va a suceder aquí. Así que estamos muy esperanzados de poder recibir a estos hermanos que están sufriendo, están en el frente de batalla, y también esperanzados de saber, expectantes más que esperanzados, de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Mi invitado en esta noche, siempre que, que trato, que lo, que lo consigo captar, encontrar, eh, enriquece nuestra propuesta con su sabiduría. Es el pastor Carlos Villanueva, rector del Seminario Internacional Teológico Bautista. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, gracias por invitarnos. No, vos sabés que nos gusta mucho tenerte. Me gusta porque le puedo hacer cualquier pregunta. Sí. Pero ahora se ha vuelto un poquito más precavido. Ahora ya me amenaza. Dice: No voy si no me decís el tema que vamos el tema a tratar. Me va, ya, se, se curó en se, se salud. Últimamente ha surgido, Carlos, una, no sé, corriente, un, una moda de, de, de gente que dice ser profeta, que dice tener alguna revelación. donde profecía? Eh. donde profecía y todo eso? Y me gustaría conversar ese tema con vos, pero okay. desde la perspectiva también del Antiguo Testamento, que es tu especialidad. Exactamente. Carlos es especialista, no sé cómo llamarlo. Este, sí, me he dedicado al estudio del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, sí. hablas hebreo, ah, este, así que... Sí, sí. ¿qué, ¿Qué era un profeta en, <laughs> en la antigüedad, Carlos? Eh, de alguna manera, a ver, vamos a mencionarlo de esta manera. En la Biblia el profeta es presentado de manera muy clara como el portavoz de Dios. La frase clave de los profetas es oíd palabras del Señor. Es decir, oigan lo que el Señor me ha revelado. Yo soy el intermediario, ¿no? Pasaje típico que se suele usar para definir los profetas es el de Éxodo capítulo 4 y luego Éxodo capítulo 7, ¿verdad? En Éxodo capítulo 4, cuando Moisés le dice, yo no puedo hablar al, al, a este, hablando con el Señor, no sé hablar para relacionarme, le dice que él iba a enviar a Aarón y Aarón iba a ser como la boca de Moisés, ¿verdad? Y dice, yo pondré palabras en tu boca y vos le hablarás a Aarón y Aarón va a hablar. Y en el capítulo 7, ahí es más claro, donde Dios dice, Él será tu profeta. Es decir, la tarea de Aarón era la de hablar en lugar de Moisés, por lo tanto Él era el profeta de Moisés. ¿no? Es un ejemplo, es una ilustración, pero de alguna manera de, de, este, demuestra que era para los primeros tiempos de la historia de Israel un profeta, alguien que hablaba en nombre de Dios. Decía lo que tenía que decir porque Dios se lo había revelado. Esta es la clave de la profecía. ¿no? Es interesante que eh, he escrito un material sobre los profetas en el Antiguo Testamento eh, que ha circulado por ahí. Eh, es, es interesante notar que en el Antiguo Testamento se usan cuatro términos básicos para profeta. ¿no? Uno se los llama en algún momento vidente, eh, Gad, este, Natán son llamados vidente, otra vez se los llama visionario, aunque Reina Valera las dos veces traduce vidente. Pero son dos cosas, dos términos hebreos distintos. Entonces, para diferenciarlo, decimos visionario. Alguien que tiene una visión que ve más allá. Este hombre de Dios y el término que nosotros conocemos como profeta, que es Nabí en hebreo. Nabí viene de hablar, ¿verdad? Y viene de aquel que habla. Pero también tiene que ver Nabí con hervir. No es solamente hablar. Es aquel que habla con con potencia, con, con convicción, con fuerza, con energía, que hierve por hablar. ¿no? A mí me hace recordar muchas veces a, a, a Jeremías cuando Dios lo llamó y él, él estaba medio, medio rebelándose contra Dios y ahí en el capítulo 20 dice tuve como un fuego en mis huesos, traté de sufrirlo y no, y no, pude, pude. no pude. No pude. Ese fuego del profeta es una de las claves, ¿verdad?, de, del profeta en la Biblia. Entonces... Para plantearlo en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, el profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Luego va teniendo una evolución en el concepto. ¿no? Porque el profeta habla en nombre de Dios, da el mensaje que Dios le da, que no necesariamente ese mensaje es predicción, pero está involucrado en el hablar del nombre de Dios la predicción. Predicción. Es decir, edición. Que, es decir eh, a, no necesariamente es anunciar algo que va a suceder en el futuro. Exacto. Está incluido, Está incluido, pero no es necesario. Porque Dios, el Señor de la historia, puede anticipar lo que va a pasar. Es decir, nadie nega eso. Pero no es básicamente eso. Este es uno de los problemas que hoy yo veo con, con este movimiento de interpretación, de profecía, que solamente se piensa en aquellas cosas que van a ocurrir. Y en realidad, el ministerio profético esencial era el transmitir el mensaje que Dios le había revelado. Luego, si parte del mensaje era anticipar algo que iba a ocurrir, y los profetas lo hicieron, ¿verdad?, en muchas ocasiones, pero no era la esencia hablar del futuro, no era un, un qué sé yo, un, un adivino, un, un agorero, no era alguien que, que, que predecía el futuro, era un portavoz de Dios. Y el Dios de la historia puede decir lo que va a venir o no, según sea su, su voluntad. Y aún más. Muchas veces en los libros proféticos, justamente estas predicciones, por decirlas, que, que, que encontramos, son predicciones que eran condicionales. Si ustedes hacen esto, les va a ocurrir esto. Si hacen esto otro, les va a ocurrir lo otro, ¿no? Y ahí es donde está este, el, el mensaje de los profetas. No sé si, si pude aclarar el tema o, o no, dar alguna. No, alguna no, cosa. definitivamente. Eh, vamos a dar los teléfonos para que la audiencia nos llame si es que le resulta interesante el tema. Sé que es un tema que abre muchas posibilidades, muchos, muchas opiniones eh, y queremos leer todas, por supuesto. Usted recibe lo que nosotros damos con mucho respeto. Nosotros también respetamos todo lo que eh, las personas puedan decirnos. Así que le doy los teléfonos, son los, los de siempre, ¿sí? que los televidentes que siempre ven el programa ya lo saben, seis Hay gente ya eh, lista para recibir su llamado. Y está el otro teléfono, que es para recibir mensajes de texto, el 15 ocho Está también la posibilidad de que usted nos mande un mensaje en, a través del Facebook, la Puerta Abierta TV. Ahí está el Facebook de la Iglesia, la Puerta Abierta TV. Eh, cualquiera de los, esos canales llega bien. Eh, la gente está esperando su llamado, su opinión, su apoyo a lo que decimos, aún su discrepancia, Exacto. porque eh, eh, la Biblia... Es el único libro que es la palabra de Dios a la que no podemos discutir. El sí. resto, cualquier opinión de los hombres es discutible. Aunque sea el rector no del Seminario <laughs> Internacional Teológico y Bautista. Es tan grande el título ese que no entra sí, en la sí, tarjeta. Sí, sí. Se tiene que poner un suplemento a la tarjeta. Eh, Carlos. Vos escribiste un libro, yo no sabía, ¿eh? cuando te invité no sabía que habías escrito un libro, o sea que lamento haberte puesto a un trabajo tan fácil para vos. No te incomoda esto. No, 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 gustó mucho. De todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento de profecías, ¿tenés una idea del porcentaje que es predicción, anticiparse al futuro y que, es, que era para el momento exacto? No, un porcentaje claro no, no tengo, pero de algunos profetas sí hay un, hay un mayor, es decir, hay un mayor porcentaje, ¿no? Por ejemplo, la primera parte de Isaías, capítulo 1 al 39, Isaías tiene casi un 60-70% de mensaje para el tiempo presente, para ese momento. Y hay tres capítulos donde él sí mira hacia el futuro de manera muy clara. Es decir, es se suele llamar el pequeño apocalipsis de Isaías, es un nombre que se le ha dado, ¿no? Donde hay una visión hacia el futuro. ¿Qué capítulos son? Son los capítulos 12 al 15 de, de Isaías. Luego, de 40 a 46, ya casi ahí podemos decir que se invierte la carga, ¿no? Que es casi un 60-70%, mirando hacia el futuro. Los, ahí están los pasajes que conocemos como los poemas del siervo, donde él anticipa todo el ministerio de Jesús de manera tan clara y precisa. En Jeremías, el porcentaje es mucho menor, porque Jeremías habla más a su tiempo, ¿verdad? Aunque hay profecías, eh, como diríamos, condicionales, capítulo 7, capítulo 21, este, eh, pero en general, este, bueno, y luego están los mensajes a las naciones, que sí es una visión hacia el futuro, pero ahí podemos hablar de un 70, un 30. Ezequiel tiene toda una parte, capítulo 40, 48, que es solo futuro, ¿verdad?, este, mientras que en la primera parte... Es el plano del templo. El, el, eh, sí, no, el plano de la nación, de la, ciudad, la ciudad y el, el templo. Y el el, templo de, sí. Él describe una nueva nación, una nueva ciudad y, y el un, templo, nuevo un nuevo ¿no? templo. Es decir, va de lo más grande a lo... Que en cierta manera es profético también. Exact, es totalmente profético y es un mensaje muy claro, muy preciso, de una expectativa que tenía el profeta. De hecho, da el plano del templo, como debiera ser, ¿verdad? Sí, sí. Este, el futuro templo mirando hacia el futuro. Zacarías, eh, más de la mitad, 60% es futuro, aunque a Geo tenemos gran parte, casi el 90%, que es presente. Es decir, habría que sumar todo, pero lo que pasa es que algunos profetas, como Ageo, son mucho más breves que la segunda parte de Ezequiel. Entonces. Sí. Hay porcentajes que son este, difíciles, de ponderar, difíciles sí. de ponderar en conjunto. ¿no? Claro. Se suelen tomar profeta por profeta porque es mucho más, más fácil verlo desde esta perspectiva. Elba de Alto Verde, Santa Fe, dice que siempre mira el programa. Ana María de Santa Fe pregunta: ¿cómo saber si la profecía es fidelig fide fideligna? Vamos a contestar esa pregunta. Sí. ¿Eh? Digamos que todo esto es, el, es el, el, preludio. el preludio para llegar a cómo saber cuando un profeta es, es, es genuino eh, o es falso profeta. Porque, de la misma manera que se habla mucho de profecía, eh, especialmente hay libros en el Nuevo Testamento dedicados a prevenir a los, a los cristianos. Profetas, sí. De los falsos profetas. Entonces, es muy importante esto porque no cualquiera que dice, me lo dijo el Señor, es el Señor, ¿no? Exacto. Ya vamos a llegar. Espero que lleguemos antes de las 11. Si no tenemos que seguir, seguimos. No, no. A las 11 terminamos, sí, pero este, eh, es el gran tema, ¿no? Que, que, que particularmente para. Eh, ahora, Carlos, eh, ¿cómo, ¿cómo se. Una persona sabía que era profeta, o amplío la pregunta, ¿cómo las otras personas reconocían a alguien como profeta? Muy interesante este tema, porque va a un tema que yo eh, he planteado, que son las, las características. ¿Cómo, ¿Cómo era un profeta, verdad? Uh -huh. Yo me mencioné en el material que describí que hay realmente cuatro características que, que describen. A todos los profetas. Luego hay algunas que son especiales de algunos, ¿no? pero, pero digamos una característica en general. La primera característica eran hombres que conocían a Dios y que habían recibido un llamado a ellos. Es interesante hacer un cuadrito, dice un cuadrito, con los distintos profetas y su llamado, ¿verdad? Y en algunos casos que el llamado no es, tan, no es tan conocido, sí tienen en el libro alguna indicación de que Dios le habló y Dios lo llamó. Es decir, Hombres que conocían a Dios y que fueron llamados por Dios especialmente. Ahora, esa es una experiencia íntima del profeta. Él decía, yo tuve la, el, llamado. el llamado. ¿Cómo lo miraban los otros? ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas tenían? Podemos mencionar entre las características que menciona la Biblia, en segundo lugar, la sensibilidad a la situación que el pueblo está viviendo. No era un hombre insensible. Eran hombres que veían el pecado, veían la injusticia y no eran indiferentes. Vos mencionaste con mucho, mucho tino, que la situación que está pasando en Medio Oriente pareciera ser que muy, gran parte de la, del mundo cristiano lo mira con indiferencia. Sí, tal cual. No, no, no abundé en ese detalle hoy, pero yo digo. Yo, me das pie, ¿no? Sí. Como decimos, me puse un penal y no hay arquero. <laughs> es sorprendente la indiferencia de los grandes, de los gobiernos centrales, llamémosle, sí. Estados Unidos. Parece como que no están haciendo nada. Más dolorosa es ver la indiferencia de los cristianos, de las ah, iglesias exacto. cristianas, que frente a esto están haciendo poco y nada. ¿no? Ahora, ¿la iglesia tiene un ministerio profético? Y los profetas, todos fueron hombres sensibles, le, les importaba lo que pasaba con su pueblo, y eso era captado por la gente. La gente veía que este hombre respondía a una necesidad que ellos tenían. Cuando Amós se levantó para predicar contra la injusticia, el pueblo se sintió identificado con este hombre que estaba denunciando algo que ellos estaban sufriendo, y que quizás Amós no, no estaba en la misma situación que el pueblo. Este, de, de necesidad, pero era sensible. Cuando Seas empezó a predicar justamente contra la inmoralidad y todo eso, vieron en este hombre alguien que respondía a una expectativa. Esa sensibilidad frente a la necesidad y el pecado era algo que despertaba en los demás el deseo de oírlo. La tercera característica que yo menciono en el libro es que eran hombres disciplinados. A veces nos da la impresión que el profeta era alguien que simplemente se le ocurría algo, y de pronto salía y uno puede ver en la Biblia en distintos pasajes ya sea de Ezequiel Jeremías Isaías digamos los profetas mayores que nosotros llamamos pero también en Amós en Osea personas que eran disciplinados y que habían estudiado lo que ya se había revelado no iban contra lo revelado la conocían entonces tenían una disciplina espiritual y mental ¿Eh? Cuando vienen a preguntarle a Jeremías qué tenemos que hacer, tenemos que irnos a, este, a Egipto después de que de la destrucción de Jerusalén no quedarnos, él dijo, denme una semana para, para orar y pensar. Es decir, no es que respondió en el momento que es lo que tenemos que hacer. Lo más interesante es que él respondió y no hicieron lo que él le dijo, ¿verdad? Pero, este, él respondió lo que el Señor le dijo. Sí. Este, este, Daniel, uno mira a Daniel y se da cuenta que cuando el ángel le dijo, desde el principio de tu oración, yo escuché, pero tardó casi 15 días en responderle. Y Daniel sigue orando. Sí, esa disciplina espiritual, unida a la disciplina mental de estudiar y de conocer la palabra, ¿eh? Daniel este, eh, conocía el libro de, de Jeremías, este, eh, especialmente el, el, la profecía de los 70 años, al, 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 la conocía al dedillo, ¿verdad? Este, Ezequiel conocía Levítico. Este, casi como la palma de la mano, y así podemos seguir mencionando la disciplina mental, pero también la disciplina espiritual. Es decir, eran hombres que conocían el, lo revelado y además tenían una espiritualidad este, muy, muy especial. Y finalmente, lo último que menciono eran que eran hombres de fe y de coherencia moral. ¿Eh? Eh, es muy interesante eso porque confiaban en Dios y estaban dispuestos a. Apoyar su. Eh, jugar su vida por lo que creía. ¿eh? Esto era una característica, de, eh, característica del profeta. Y eran moralmente este, íntegros. ¿no? Eh, eso le daba a ellos autoridad. Y el pueblo reconocía esa autoridad. Uh -huh. No era la autoridad de la institución. No era la autoridad de un título. No era la autoridad de un cargo. Era la autoridad. de una vida. De una vida que mostraba sensibilidad, conocimiento disciplina espiritual, ¿verdad?, y una fe eh, y, y, y un estilo de vida que llamaba a los otros y a ah, este hay que escucharlo, no sé si, no, no tiene nada, este, pero hay que escucharlo. De hecho, cuando a Macías, el sacerdote le fue así, profeta, él le dijo, mire, yo no tengo ningún cargo, le dijo amor. yo no soy profeta, no me dieron ningún cargo, pero él lo reconocía, aún el que lo estaba atacando, reconocía, este hombre es un profeta, habla en nombre de Dios, Llamó y de decía, yo no tengo ese cargo, pero lo tenía por el llamado que Dios le había hecho y por esa autoridad interior que él tenía. Muy interesante. María de Fray Luis Beltrán, ¿cómo sabemos si todo lo que dice el profeta es real? ¿Cómo el profeta recibe estos mensajes? Oscar de la Pampa, ¿cómo diferenciamos los verdaderos de, de los falsos, falsos profetas? profetas. Ya que hacer es el segundo que hace sí, la... Claro, sí, la pregunta. Es el segundo que hace la pregunta. Sí, claro, la pregunta del millón. Mensaje texto, dice, querido pastor, ¿usted piensa que lo que pasa en Medio Oriente escapa del conocimiento de Dios? Está todo escrito, absolutamente. Yo creo que Dios está en el conocimiento de todo. Si no, no creería en, en la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo lo que está sucediendo. Pero con eso de que Dios sabe, no me puedo quedar... Bueno, Total como Dios sabe yo sigo la mía. Eh, eh, coincido con que eh, a, a Dios no se le escapa nada. Dice un texto no sé muere un pajarito sin que lo tenga sí, en cuenta. No. Imagínese esto. Bueno pero qué es esto para nosotros. Yo no puedo quedarme con eso. Eh, y, 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 o, o, bueno una actitud sería vamos a esperar que Dios nos hable. Vamos, vamos a esperar que Dios nos mande un ángel alguno y nos diga no. Quizás lo que nos esté mandando es a estos siervos de Dios que están en el frente de batalla claro. que nos hablen sí. y después nosotros tendremos que discernir si nos trajeron la palabra de Dios. Esther de Unlingan, ¿es necesario cuando un profeta habla en lenguas que haya alguien que lo interprete? ¿Y cómo diferenciar a los falsos profetas? Bueno, lo primero es una afirmación y la segunda, la misma pregunta de siempre. Uy, ay, este, me vas a tener que esperar un minuto, Carlos. Uh -huh. Pero... Ricardo Rosario, ¿hay escuelas de profetas? <laughs> Juan de Rosario en 1 Corintios 12, 28 habla sobre el ministerio del profeta, ¿en qué consiste ese ministerio? Carlos dice que le dieron palabras al profeta y que se sabe, si se sabe manejar maduramente ese don es de mucha bendición. Pastor Marcelo Villas saluda al profesor Carlos. Nicolás de Gualeguay, todas las iglesias deberían orar por los terroristas del Estado Islámico para que Dios obre en ellos y cambie sus corazones. ¿Puede ser una mujer profeta hoy en día? Muy bien, ahí está la pregunta, ¿no? Va, la vas teniendo en mente. ¿no? Bien. Eh, eh, contestamos la última, que la que, última que... ¿Puede ser hoy en día una mujer profeta? De hecho, en la Biblia hay mujeres profetizas. Claro, Débora. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablamos de Débora, de Hulda, ¿verdad? Cuando Jeremías tuvo que, que... Perdón, cuando Josías tuvo que consultar a un profeta... No consultó a Jeremías, que predicaba en esa época, sino consultó a una profetisa, que también estaba predicando en ese momento. Las hijas de Felipe en el Nuevo Testamento eran profetas. Es decir, no veo razón que no pueda haber Absolutamente. una mujer que sea profeta, ¿verdad? Es un don de Dios. Nadie sí. puede decirle a Dios a quién le da los dones. Claro. <laughs> a Él esto, reparte sí, como, quiere. <laughs> como quiere. Y, y eso no, no, no está en discusión. Ahora. Eh, ya siguiendo con, con lo del Antiguo Testamento, es decir, toda la etapa previa al Señor Jesús, eh, hubo falsos profetas. Totalmente. ¿Y qué se hace eh, cuando un, una persona que dice ser profeta no es profeta, es falso? Eh, yo voy a mencionar cuatro pasajes solamente, de la cantidad de pasajes que existen en el Antiguo Testamento para hablar de los falsos profetas. Y voy a hacer una primera mención inicial. En el texto hebreo del Antiguo Testamento no existe una palabra para falso profeta. ¿Está claro? ¿Cómo se los conocía a estos profetas? Se los llamaba profetas de mentira, profetas que yo no hablé por ellos, profetas a los que yo no le di mensaje, es decir, eh, pero eran profetas. Hablaban, pero no en nombre de Dios. Es en la traducción griega llamada Septuaginta, donde se, en esos lugares se le agrega el, el término falso profeta. ¿no? Pero en realidad el Antiguo Testamento los conoce como profetas, aunque profetas que no, er, no venían en nombre de Dios. Esa la, la observación. En el libro de Deuteronomio hay dos pasajes que son muy interesantes. En el capítulo 13 y el capítulo 18. En el capítulo 3... Después vamos a empezar por el capítulo 18. El capítulo 18 dice, cuando venga un profeta y anuncie algo, soñador de sueños, ¿verdad? Y dice, y anuncie algo, y eso se cumpliere, ese es un profeta verdadero. Si no se cumpliere lo que él dijo, predijo, entonces lo matarás, es decir, en Deuteronomio es muy terminante, porque es un profeta falso. Pero en el capítulo 3 es muy interesante el pasaje previo, porque en ese pasaje dice, si viene un profeta soñador de sueños, y anuncia un prodigio y se cumpliere, pero te dice: Vamos detrás de otros dioses, es decir, se aparta de la verdad revelada. Él mismo es un falso profeta. Ese texto para mí es esclarecedor, porque de alguna manera nos dice que no solo es el cumplimiento, ¿verdad? Hoy en día muchos dicen: este, Hay quienes dijo esto y se cumplió, por lo tanto es profeta verdadero. Mire, preste atención. La Biblia dice que puede cumplirse pero aún así no ser profeta verdadero mm. es, es, eso ¿Sabe? es el deuteronomio pero si no se cumple ya sabemos que no es verdadero eso dice es el deuteronomio ahora, ahora te la complico un poco sí eh, <laughs> da diez palabras sí. Diez. Sí. se cumplen tres o cuatro u ocho ah, te, 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 te regalo más lo vuelvo a decir y dos no eh, si hubiera estado en el Antiguo Testamento... No era verdadero. No, y, y lo lapidaban. Sí, exactamente. Lapidaban. lapidaban, lapidaban. También depende de, como decía, porque si, si, es una, si es una predicción absoluta, esto va a pasar, y punto. Si no se cumple una de ellas, ya era, ya era lapidado, ¿verdad? Ahora, si él decía, si ustedes no se arrepienten, va a pasar esto, esa era condicional. Claro, claro, claro. Está claro. Está claro. Ahora, la Biblia también menciona dos razones más. Una, dos, dos claves para, para identificarlo. Una es la vida del profeta. Es decir, que su vida debía ser coherente, coherente con el mensaje. El mensaje. Claro. Y debía estar jugándose por el mercado. ¿A mí? Eh, por el mensaje. Uno de los profetas que a mí me impacta es un profeta que se llama Urias, que es mencionado en el libro de Jeremías. Y que el texto lo aclara para marcar la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso. Entonces dice, que este Urias predicó exactamente el mismo mensaje que Jeremías. Pero cuando vino la persecución, ¿qué es lo que hizo Urias? Huyó. Y el texto dice, lo persiguieron, lo encontraron y lo mataron. Y el texto nos dice, ahí está la diferencia. El profeta tiene una vida y tiene... Un, un jugarse la vida por lo que predica, por lo que anuncia. No es que anuncia algo y después es, es, se va, ¿verdad? Que me parece que es parte de una de las problemáticas que estamos viviendo en estos días. Y la última cosa es qué motiva al profeta. Entonces allí eh, Jeremías y Miqueas dicen que puede haber más de una motivación al profeta. Y dicen... Puede estar la motivación de una ganancia económica, lo dice la Biblia. Puede estar la motivación de que están inspirados en la sensualidad, dice aún en el vino, como que alguien que, que, que toma algo este, y, y eso lo, lo motiva. Eh, son claves para identificar a un profeta falso, ¿verdad? Y me parece que son claves que hoy debemos reconsiderar, porque están en el texto bíblico. ¿eh? No es solo el cumplimiento, el cumplimiento y coherencia con la palabra, el estilo de vida y estar dispuesto a jugarse la vida por la profecía. Es decir, no estar motivado por otro motivo o, o razones este, de ganancia o, o, o qué sé yo, de, 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 de pasiones que, que, que lo estén llevando, sino... Solamente ser un hombre que transmita lo que Dios le ha, le ha revelado a él, sin otro motivo ulterior. Uh -huh. Y hay parte de la problemática que en estos tiempos se está viviendo es eso. ¿Conoce en el Antiguo Testamento alguna, eh, algún caso de que un profeta fue eh, lapidado o justiciado? Bueno, sí. Es decir, el de Urias es un caso sí. que fue perseguido. Este, y fue fue lapidado y, y fue a, encima una de las cosas que ellos veían como lo peor era que su cuerpo fue arrojado a un basural, es decir, este, porque ellos tenían mucho respeto por el cuerpo, este, el cuerpo debía estar en un lugar, ser enterrado, ser ser cuidado, y fue arrojado al basural, era como decir, es lo peor que se le podía haber hecho, no solo se lo lapidó, sino que se, ah. se lo arrojó al basural, ese es un caso. Pero al haber tantos falsos profetas en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, el, el, ¿el pueblo qué hacía? Muchas veces el pueblo, el, el texto bíblico y Ezequiel y Jeremías son los que más enfatizan, porque vivieron una época compleja ellos, sí, sí. Este, a diferencia de nosotros, eh, eh, el pueblo los escuchaba. Y una de las cosas que Dios le dice a Ezequiel, especialmente, el pueblo va a escuchar al que le dice paz, paz. Y no te escucha a vos, que estás anticipando lo que tienes que hacer. Es decir, muchas veces el pueblo escuchó a los falsos profetas en lugar de escuchar a los profetas de Dios. ¿no? Esto ocurría, lo aceptaban. Nosotros llamamos falsos profeta Para esos profetas es mentira, profetas que hablaban de su propio corazón, son los profetas que Dios no había enviado con un mensaje que Dios no le había enviado. Mm -hmm. Katia y Andrés de Margarita envían saludos al pastor Carlos. Eh... ...seguramente te conocen... ...Susana y Raúl de cierre de la Ventana... ...cada programa es enriquecedor... ...y no dan gracias... ...Susana de Santa Fe que es una profecía predictiva... ...bueno justamente una profecía predictiva... ...es la que anuncia algo que va a suceder en el futuro... ...en el futuro... Eh, ...hay una profecía predictiva que me parece muy interesante... ...siempre la, la menciono y, y aún he hecho hasta un powerpoint chiquito sobre ella... Que es la profecía sobre Tiro de Ezequiel, donde Ezequiel describe cuál va a ser el final de Tiro. Tiro es una ciudad. Es una ciudad. Que perdón. Está en la, en la costa del Mediterráneo al norte, eh, el, de, de, al norte de Israel, digamos. Exacto. En esa ¿Ya? época era el Líbano. Claro, era sí, el límite norte. Fuera, de, norte. Israel. Sí, fuera, fuera de, de Israel. Fuera de Israel. Tiro y después Sidón. Y Sidón. Ahora Tiro era una isla. Claro, frente. Sí, sí, sí. Originalmente. Y Ezequiel dice, cuando habla, anticipa qué es lo que va a ocurrir a Tiro, le dice que van a, van a tirar todas sus piedras al mar, ¿verdad? Lo van a deshacer totalmente. Y es muy interesante que Tiro, con esa cara, y, y anticipa, vos que estás enclavada en el mar, te querés fuerte porque nadie te puede atacar, eh, hace todo, le dice, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con vos? Te van a destruir, te van a tirar todas tus piedras al mar. Y es muy interesante lo que ocurrió, ¿no? Porque este, Alejandro Magno tomó las ciudades... Sidonia, y con las piedras de la ciudad de, armó un puente, unió la isla al mar. La, el, al continente. Al continente, perdón, la isla al continente, para pasar su ejército, destruir Tiro y tirar todas las piedras al mar. Alejandro vivió en el año 300, Ezequiel vivió en el 500 y pico, tardó 250, pero se cumplió literalmente lo que dijo este. Es, es esa, esa predicción tan clara, ¿no? ¿Cómo podía Ezequiel pensar que esto podía ocurrir? Y ocurrió porque Dios le había revelado, ¿verdad? Claro. Ese es claro ejemplo de una profecía predictiva. Sepan que hay profecías que todavía no se han cumplido. Claro. Exactamente. Entonces, este, estamos en alguna de ellas la espera viendo si se están cumpliendo en este tiempo. Uh -huh. Sí, sería interesante algún día hacer un programa <laughs> sí. señalando qué profecías se han cumplido en este, estoy hablando en este siglo, obviamente se cumplieron sí, cientos sí, de profecías, sí. eh, por ejemplo en la vida del Señor Jesús. este... El regreso de Israel a la tierra. Pero, pero esto es ahora, sí, sí, del sí, sí. 47, ¿no? Sí, del sí, siglo año, pasado. Del siglo pasado 47 uh, se cumplió algo que era increíble pensar sí, que podía suceder, dos mil años, casi. Casi, 2000 Casi después, dos mil años después, eh, el, el pueblo vuelve a Israel. Bueno, sería interesante un día, vamos a hacer un programa, si te parece, sí. con, señalando las profecías y las que quedan por cumplirse. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque ya nos quedan 20 minutos, Carlos, sí. eh, o sea, en la nueva etapa, después del <coughs> Señor Jesús, se menciona que hay profetas y que también está el don de profecía. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? <laughs> bueno, a ver, es muy interesante esto. Permítame decir una cosa, Jesús tuvo palabras, profecías predictivas. ¿eh? Hay un pasaje que es muy conocido, que se encuentra, un discurso de Jesús que Mateo es muy 25. conocido, que se encuentra en Marcos 13, claro. Lucas 22, Mateo 25, que es aquel que mira hacia el tiempo final. Ojo que mira hacia el final de Jerusalén, que va a ocurrir 40 años después, y hacia el final de los tiempos. ¿Verdad? Es una. Ahí Jesús, con una genialidad, ¿verdad? Con una visión este, increíble, nos dice, esto va a pasar cuando destruyan Jerusalén. Y esto va a pasar al final de los tiempos. Entonces, a veces hay una discusión sobre qué es para acá y qué es para allá. Uh -huh. Pero lo que dijo que iba a pasar al final de Jerusalén, pasó literalmente. Así que tenemos que creer que lo otro que tipo va a ocurrir absolutamente. Es decir, ya tenemos en Jesús palabras proféticas, ¿no? Este, que eh, Primera Corintios, eh, alguien lo mencionó, este, capítulo 12 mencionó, sí. este, pero primera, es muy interesante ver Primera Corintios 14, 29, donde Pablo allí dice que los profetas podían predicar. Eh, y es muy interesante lo que dice Pablo, pero debían ser juzgados, debían ser evaluados. ¿Y cuál es el parámetro de la evaluación? <laughs> es decir, yo me pregunto, ¿le habrán pegado otra carta donde Pablo le dijo, estos son los, los, los parámetros benicita, para evaluar a, a, a estos profetas, para juzgar a estos profetas? Indudablemente el parámetro para evaluarlo era lo que nos va diciendo el Antiguo Testamento, la coherencia de lo revelado, ¿verdad? No podía ningún profeta aparecer dando una palabra que fuera contrario a lo que Jesús había, a, había dicho, porque entonces ya era claro, no era así. O que negara, Juan, recuerden que Juan dice que todo aquel que niega que Jesús vino en carne, ¿verdad?, es, es, es un profeta del anticristo, no es un profeta de Dios. O el mismo Jesús dijo que cuando aparezcan los que digan, este es el Cristo, no le crean, ¿verdad? este, porque han sido enviados para probarlo. Eh, es muy interesante que hay. Eh, Pablo entendía que el, que el pueblo debía evaluar al profeta y no aceptar cualquier profecía sin evaluar. Esto es algo que nos ha pasado por alto, ¿eh? mm. En, en, en muchas de las... se sí, dice la allí que los profetas juzguen al profeta. ¿no? Eh, eh, hablen dos a su vez y los demás juzguen. Uh -huh. Yo no sé si los demás son profetas o si los demás son los que escuchan al profeta. Ahí está la discusión, ¿verdad? Uh -huh. eh, puede ser que, que el primero. Pueblo... ¿No hay otro texto. Bueno, no... ah, hay otro texto que habla sobre los profetas también. Sí, sí ahí no me acuerdo exactamente la frase. Eh, me acuerdo claro el de 1 el de Corintios 14, porque me quedó muy grabado a mí en, en pensar que hay, hay una medida, que no debemos aceptar la profecía simplemente sin considerar si puede o no ser verdadera, ¿verdad? Hay, hay varios casos. Entonces, existe un don de profecía. No lo podemos negar que existe un don de profecía. Pero hay un ministerio profético que para mí es claro. El, el pueblo de Dios tiene un ministerio profético. Nosotros, la iglesia, que es lo que yo te decía hace, hace un rato, cuando eh, estamos fallando a, a la sensibilidad con lo, la iglesia perseguida, estamos fallando a la sensibilidad del pueblo que necesita una palabra profética, aún a nuestro país que está eh, en crisis, tener una palabra profética que, que diga, miren, estamos en pecado, es decir, ser claros en anunciar lo que Dios quiere para este país, anticipando, porque la Biblia dice... ¿Cuáles son las consecuencias de alejarnos de Dios? Sí. Vivir al margen de Dios trae consecuencias y alguien tiene que decirla. Alguien tiene que decirla. Mm. Ezequiel, vos te acordás que, que dice en, en la profecía del atalaya, ¿no? Este, que es muy interesante, dice que el atalaya tiene que anticipar lo que va a pasar. Si el pueblo escucha o no, es un problema del pueblo. Pero si él no lo anticipa, si él no advierte del peligro. Es decir, si nosotros no cumplimos el rol, la, la responsabilidad es nuestra. Si nosotros cumplimos el rol y nadie quiere escuchar la responsabilidad, es del que no quiere obedecer. ¿no? Uh -huh. Y a veces me parece que esto es un punto que no hemos considerado. Existe un don de profecía. Existe aquello que tienen una percepción especial de lo que Dios está demandando en determinado momento. Y cuando digo don de profecía, no estoy diciendo necesariamente predecir. ¿eh? Para mí, profecía. Es hablar en el nombre de Dios, que puede predecir o no. Dios lo querrá, uh -huh. Dios sabrá lo que quiere transmitir a través de su siervo los profetas. Sí. Eh, de todas maneras, el, el, el auge de este, llamémoslo, de movimiento, exige que las personas, los creyentes estén atentos. El, el pasaje ahí... Claro, es el de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, en donde se nos dice algo que debemos hacer los cristianos. Dice, examinadlo todo. Es decir, puede venir alguien, puede hablar. Yo no tengo que necesariamente creer, no necesariamente aceptar. Lo que sí tengo necesariamente que examinar. examinar examinar, yo fui profesor de matemática y tomaba exámenes, exámenes. Entonces le ponía ejercicios que los alumnos tienen que hacer. Los profesores de historia examinan a los alumnos y le hacen la pregunta, ¿viste quién fue este, el que, que libertó América? ¿No es cierto? Este, los profesores de biología le preguntan a los alumnos. Conocimientos acerca de la biología. Eso es examinar. La pereza lleva a que mucha gente escuche algo y no examine. Exacto. Pereza intelectual que lleva a que un montón de gente crea como de Dios cualquier cosa. Tengo que examinar y retener lo bueno. Ahora, ahora examinamos a la luz del modelo de la palabra. Claro, eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo, ¿Cómo examino? Claro, examinamos el modelo de la palabra. Es decir, nosotros tenemos, Pedro lo dice de manera, la palabra revelada más segura. Esta, la palabra que ya está escrita, es la palabra más segura que tenemos. Lo cual, vuelvo a decir, cuando él dice más segura, dice que es, es la base sobre lo cual hay que juzgar todo lo demás. Claro. Todo lo demás se juzga a partir de la palabra revelada, que es la más segura. En esta no podemos dudar. Nada que diga, alguien puede estar en contra de lo que ya se ha revelado. Porque Dios no se contradice. Esa es la base, es la más segura. Pedro es muy clarito, clarito en eso. Ahora, eh, no quiero decir, eh, Pablo mismo dice, si alguna otra cosa Dios quiere revelar, lo revelará. Pero no va a ir en contra de la palabra ya revelada, que es la más segura, que es la clave ahora. El problema, que vos dijiste, es la pereza, es parte de la pereza de nuestro pueblo de conocer la palabra. También, claro. Es decir, a medida de que nosotros ignoramos la palabra, no tenemos los elementos para juzgar a un profeta. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Alguien viene con un mensaje y, y no sabemos si, si lo que está diciendo es correcto o si se ajusta la palabra. No lo sabemos porque no conocemos la palabra. Nada reemplaza la lectura y el conocimiento de la palabra. Nada, no hay libro, ¿eh? Y yo he escrito libros, he escrito Introducción a la Biblia, he escrito este comentario de la Biblia, he escrito este una, un trabajo exegético, pero lo que yo le di, lo, al principio de cada libro digo, nada reemplaza, ninguno, en todo ello puse lo mismo. Nada reemplaza la lectura de la Biblia. Antes de leer el comentario de Ezequiel o leer el comentario Usted tiene que leer la Biblia. Después lo que yo hago es trabajar sobre el texto bíblico. Pero nada reemplaza la lectura de la Biblia, ningún material. Y esa pereza de conocer la Biblia, es, me parece a mí, uno de los, de los problemas en los cuales aquellos que se han levantado, y que, pero como Jesús lo anticipó en Mateo, Marco, Lucas, y vienen trayendo un mensaje que no es el suyo, dice... Vamos allí, este es el Cristo, esto es lo que hay que hacer. Y, y él dice, no lo escuchen porque han sido enviados para probarlo. Es decir, pero nosotros, el pueblo de hoy, lo escucha porque no sabe, claro. no conoce el parámetro para medirlo. Emilia de San Martín, las iglesias invitan a profetas y le dicen sobre qué tienen que profetizar. ¿Es eso correcto? Bueno. De, de, a ver, ¿de qué, está, ¿qué es lo que estamos queriendo decir, decimos, profeta? A mí me la iglesia, y generalmente me invitan me para que habla de este tema. ¿Verdad? El domingo pasado la iglesia me dijo, queremos que hable usted de este tema, cómo la Biblia trata este tema. Eh, varias veces he ido a distintos lugares a hablar de Levítico, este, el libro este que generalmente no se lee, entonces me quedo, como yo preparé el material, y dice, bueno, venga y háblenos de esto. Eh, Ahora, si estamos hablando de alguien que viene a predecir algo en el sentido moderno que se utiliza, como yo he escuchado que ocurre, que dice, venga y prediga, ¿no? Eh, eh, prediga qué es lo que va a ocurrir con la iglesia, qué es lo que va a ocurrir con la familia. ¿Qué? Ahí ya estamos en otro tema. Uh -huh. eh, familia Fuchs de Misiones te manda saludos. Estela de La Plata, de La Plata, pregunta, ¿el Papa Francisco es un fal falso profeta? <laughs> Mariana Eva Galeano está mirando el programa desde su cama, es epiléptica. Le mandamos saludos, María sí. Eva. Le pido a toda la audiencia que esté orando por usted en este momento. Amén. Patricia Desquel dice que el verdadero profeta no endulce, no endulce el oído, dice la verdad. Mm. Beatriz sí. de Concordia, Entre Ríos, felicita por el programa y nos manda saludos. Hoy día el Señor puede dar revelación de eventos futuros. Sí, sí. Eh, Voy a mencionar algo que dijo, no endulza el oído. Es muy interesante, porque el profeta es justamente una de las claves es que el profeta dice lo que Dios quiere y no lo que el pueblo quiere escuchar. Endulza el oído. Hay ¿no? otro dato que ahora me acuerdo de, de, de Ezequiel, capítulo 11, cuando ahora habla que los falsos profetas no preparan al pueblo para la crisis. Interesante esa Muy interesante. Parte. No preparan al pueblo para la crisis. Él estaba viviendo la crisis y entonces dice, vinieron la gente que, que predicó y no los preparó para enfrentar la crisis. Claro. No les anticipó lo que iba a pasar al decirle que todo está bien, la crisis después se madura, ¿verdad? Que a veces es un poco lo que ocurre con al, algunos de los falsos profetas que también se, se levantan en, en esta época, ¿no? Y el último tema, ¿cuál era? Si sí, se pueden dar en el día de sí, hoy revelación sí, de eventos futuros. Sí, sí. A ver, yo creo que nosotros todo lo que tenemos que saber está en la palabra de Dios. Yo, y vuelvo a decir, en lo, en lo, con lo que vos dijiste hace un ratito, en lo que debemos confiar y asegurar y estar tranquilo y 100% seguro es en lo que la Biblia revela este, para nosotros. Pero si hubiera, Pablo anticipa eso, que quizás Dios revela alguna otra cosa de lo que está. Pero nunca puede esa, eso que venga uh -huh. salir del margen de la palabra de Dios. Sí. Eh, Carlos de Paraná, explique sobre la escuela de profetas del Nuevo Testamento. Bueno, empecemos con la escuela de profetas del Antiguo Testamento. Te quedan <laughs> seis minutos. Ah, seis minutos. Entonces vamos a hacer más rapidito. Eh, Recuerden ustedes que la escuela de profetas comenzó con Samuel. Samuel fue el que dedicó su vida a este, guiar a los profetas, a liderar a los profetas, es decir, a enseñarle. ¿Te acuerdas que yo mencioné que había una disciplina espiritual e intelectual? Es indudable que Samuel que vio que había un movimiento profético de gente con muchas ganas de predicar y que predicaba, este, donde Saúl se involucró con ese grupo, que, que estaban ferviente, y él dijo, a esta gente hay que educarla, no hay que sacarla, sino hay que educarla, hay que, hay que darle esta disciplina de conocimiento de la palabra revelada y esta disciplina espiritual que no solamente le agarre este, espasmos espirituales, sino que haya una espiritualidad permanente. ¿no? Y Samuel dedicó su vida a eso. Luego lo tenemos a, vos no bueno, te acordás de Elías y Eliseo, sí. ¿verdad? Dirigiendo Escuela de Profetas. Es decir, cuando hablamos de la Escuela de Profetas, hablamos de, eh, en la Biblia, ese ámbito donde aquellos que habían sido llamados por Dios al, al, al ministerio profético eran formados espiritual y, y, y intelectualmente no en conceptualidad, sino en conocimiento de lo que Dios ya había revelado, uh -huh. la Palabra. ¿verdad? ¿Y en el Nuevo Testamento dónde figura bueno, eso? Bueno, en el Nuevo Testamento figura en el Libro de Hechos, cuando se habla de un grupo, de una escuela de profetas, pero es, es una mención muy de paso, ¿eh? Este, sí, no, eh, no me venía a la mente. A mí, muy eh. de paso, sí. pero parece que ahí el, no se usa bien la palabra profeta, pero se, se, se habla de eso, en uh -huh. el Nuevo Testamento lo habla. Bueno, es esto, un tema que abre para muchas cosas más. Sí. Eh, muchas veces eh, señalamos en un error, señalamos solamente a un lado del problema. En un profeta falso anuncia algo y nosotros tenemos que decir, sí. no se dan cuenta, Entonces, es obvio que no es así. Hace 15 años apareció un uruguayo que había recibido una palabra de un coreano en Singapur. La cosa era media mezclada, ¿no? Y vino que iba a haber un gran avivamiento en la Argentina. Particularmente iba a haber señales en los cielos en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Y vos sabés que se me ocurrió a mí, yo sin saber eso, estuve ese, ese, ese verano en... San Rafael Mendoza. No vi nada, salvo las estrellas que están todas toda las noches. Fue tan creído esa profecía que hubo gente de todo el mundo que vinieron a comprar terrenos a San Rafael. Un boom inmobiliario. Ahora, el que trajo eso terminó siendo un sabandija, digámoslo. Pero me pregunto yo. Ya está. Los otros que escuchaban eso y no, no se tomaban el trabajo intelectual de examinarlo, son tan culpables, tan culpables como el falso profeta. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de Segunda Timoteo, lo último que escribe, las últimas palabras que escribe antes de ser decapitado. Dice, van a venir. Va a haber un comenzón de hoy y decir, la gente va a escu querer escuchar lo que quiere escuchar. Es decir, como ir al médico y decir, pero no me diga que estoy enfermo, ¿eh? vengo acá, pero dígame que está todo bien. a pasar al mecánico y decir, no me diga que el tren delantero está roto, dígame que está todo bien. Y el, y el mal médico y el mal mecánico que te dice, oh, vaya, váyase a la costa, decir, está todo bien. Eso es lo que la gente hoy quiere. Es la gente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, Va a haber un, una, un auge de gente Pero que va a venir a decir cualquier cosa porque tiene ga, ga, eh, ansias de ganancia deshonesta. Es decir, quiere, quiere plata, quiere ofrenda. Entonces, entonces es, la motivación es, es... La motivación no es sana. sana. Esa gente va a ver. Oh, ya está, ya está acá. Pero eso me están escuchando a mí, me están... Diciendo de todo, pero el problema no son ellos, somos los otros, los que no escuchamos eso y decimos, ¡ah, qué bien, qué maravilloso! No, hermano, vamos a orar, vamos a agarrar la Biblia como hicieron los creyentes de Berea. Exactamente. Pablo vino, les predicó, está bien Pablo, estamos muy contentos, gracias, ¿eh? sí, sí. pero se fueron a la casa y sí. lo que bien. dice coincide con el texto bíblico. Porque el otro problema grave, grave es que algunos de esta gente ponen lo que reciben por encima de la palabra de Dios. Exacto. Ya, eso es señal eso, claro, es el... de que es falso profeta. Sí, sí. Otros lo hacen de una manera mucho más astuta, y agarran textos así a la, como les convenga y se inventan un, un mensaje. Entonces, no es tan fácil el tema, examinarlo todo. Y retener lo bueno. Porque dice el texto también de ese pasaje: no despreciéis profecía, Porque Dios nos va a hablar a través de siervos de Dios que van a, a recibir el mensaje. En una época, eh, nadie iba a decir, esto es palabra de Dios, decía: siento del Señor compartir con ustedes. Sí. En algunos ámbitos, ¿viste? Sí, sí. Siento del Señor, bueno, siento que si el Señor le hizo sentir algo y el tipo de lo está compartiendo. Entonces no tenemos que despreciarlo, pero no tenemos que creer cualquier cosa, porque viene de alguien famoso que ha escrito el libro, no, no el caso es tuyo, es que ha <laughs> escrito el libro tiene éxito. <laughs> Gracias Carlos por, por, por venir. Si usted, quiere, si usted quiere saber qué opino yo eh, con respecto a esa profecía, empecé a investigar y escribí un artículo que se llama Profetas y Profecías. Ajá. Eh, pone mi nombre es Juan Pablo Bongarra profeta y profecías en el Google y, y, y ahí aparece el artículo son dos o tres hojas eso es lo que yo pienso particularmente señalando de gente reconocida que dijo cosas que no ocurrieron falsos profetas tengan cuidado ten alertas Jesús dijo tengan cuidado ten alerta van a venir ese fue el intento de este programa no decir quién es y quién no es Sino decirle a usted, usted, preocúpese. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos vieron. Mañana vamos a tener un programa tremendamente interesante. Dios mediante, si todo funciona bien, vamos a tener algunas personas aborígenes que están acampando en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Que tenga una buena noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.